No es compatible con el X68000 este juego. Pero os quería enseñar la intro del segundo juego creado por Phil Incafi. Ahora que es curioso porque el nombre es Phil In Café. Si no coffee en inglés, es café. Se escribe café. O sea, pero bueno, vamos a decirle Phil In Coffee porque es más cómodo decírselo. En todo caso, ese es el segundo juego de la compañía. El primero es uno de X68000 llamado Metal Sight. El Neural Gear es un juego de disparos tipo Operation Wolf, para si uno no lo conoce. Lo tenía original por aquí, he jugado algo, realmente es un juego que está muy bien. Pero quiero hablar de esta compañía en profundidad porque, como ya habéis visto, es que ya no son ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro los juegos de esta compañía que he comentado, que he jugado, que me he pasado, porque ahora me he pasado el Galaxy Gaiman. Un error que tenía es que tenía que ver algo con Tresur. Curiosamente, las dos compañías, bueno, Tresur es del no, es, salió después como compañía, y Phil In Coffee es del 90. Los primeros juegos son del 91. O sea, la compañía empieza en 1991 con juegos de X68000, lo cual también es curioso, ¿eh? Pero es una compañía muy exclusiva, por así decirlo, porque que empiece por Amando ya en una máquina como X68000 ya dice mucho de la declaración de intenciones. Aparte, uno de los creadores, Takumi Amano, es un ex de System Sacon, que también era una compañía bastante importante en el tema videojuegos. Supongo que por eso empezaron con X68000, porque al estar este hombre allí, este ya había hecho varios juegos para X68000. En todo caso, es una compañía a la que cuesta horrores seguirle la pista. Cuesta horrores, porque hay varias entradas de ella en muchos sitios y en ninguno acaba de estar completo todo lo que hizo la compañía. Que ya sé que es un rollo, pero como... Este pod no va dirigido a ti. Este pod va dirigido a mí. A aprender a... A ver, un segundo. ¿Dónde coño tengo yo esto? Este post va dirigido, como casi todos los vídeos que hago, no va dirigido a ti, va dirigido a mí. A mí, porque haciendo este vídeo yo estoy aprendiendo más cosas de una compañía que me gusta, y de paso hago un vídeo. Pero básicamente esa es la excusa. Igual que la excusa de enseñar vídeos jugando o enseñando juegos es la excusa para también yo coger ese vídeo y pasármelo. Por cierto, el Gaiban, como digo, ya me lo pasé ayer. La última fase es una putada de fase. Me parece que es de las fases más difíciles que he visto. Porque aparte tienes... Es que me encanta la planificación que tiene esta gente cuando te hacen juegos en PC Engine, me encanta. O sea, tienes truco para elegir fase. O sea, te vas a la última fase porque ya he llegado antes jugando normal, no quiero tener que repetir todo el juego. Pero no te dejan subir ni una puta vida. O sea, lo que te hacen en Mega Drive o en Super siempre en todos los juegos es... Vamos a ahora es invulnerable, ahora ponte 10 vidas, ahora no sé qué, ahora el truco de no sé, los trucos están hechos para pasarte el juego, no para que juegues más. En PC Engine hay una gran cantidad de juegos, no todos, por supuesto, que los trucos están hechos para que realmente aprendas a jugar más al juego y juegues más de lo que jugarías sin ese truco. Y eso es una currada y una cosa que a mí personalmente me encanta. Entonces tú te vas a esa séptima fase, pero con dos vidas de mierda. Y esas dos vidas de mierda te las hacen polvo. O sea, me parece que es el juego de beat the map más técnico al que he jugado yo hasta ahora. Tengo ahí la placa del Final Fight, ¿eh? O sea, como juego técnico de... Hay poquísimos enemigos diferentes, pero cada enemigo está hecho al detalle para que tenga un patrón increíblemente bueno, y no tiene uno, tiene varios, depende de la situación. Mientras que si tú te coges un T-Rex, los patrones no existen. O sea, ahí el enemigo te hace una cosa y está ahí para que tú vayas y lo mates y sale el siguiente. No, este juego está pensado de otra manera, y la verdad es que tiene mucho mérito. Es una pena que aquí no se le dé mérito a juegos como estos, que están fuera de órbita de lo que la gente conoce y sabe apreciar. Pero bueno, vamos, seguimos. Va a ser un vídeo larguete,
O sea que, como siempre, lo van a ver dos personas y 5 minutos, pero me importa poco. A ver. Pues el tema es que los señores estos de Feeling Coffee no deja de ser una compañía freelance. Al ser una compañía freelance, o sea, yo soy compañía X, llamo a Feeling Coffee y les digo: oigan, necesito que me acaben los gráficos de esto. Pues Feeling Coffee va y te acaba estos gráficos. No tiene que salir ni en los títulos de créditos, porque es una colaboración para. O sea, colaboración, no, qué coño. El trabajo de decir: acábame esto, yo te pago tus honorarios y este es tu trabajo. Vale. El tema de Feeling Coffee, como hace eso mucho, es bastante difícil encontrar todo lo que ha hecho, lo que ha participado, y muchas veces no te lo explican. Por ejemplo, mira, te voy a decir lo que ha hecho en PC Engine, que me he sacado aquí una chuleta. Buscando en varios sitios he conseguido sacar una lista que yo creo que es la completa. Creo. Creo. Mira. Los juegos que ya conocemos de. Que por cierto, veréis que no hay ninguno. O sea, Feeling Coffee como vendedora de juegos no existe. Es una freelance, entonces siempre que saca algo lo saca bajo otras marcas. ¿Vale? Family Soft, NKBNUE, o sea, esto en ordenadores, pero a ver, Family Soft Corporation Limited, Feeling Coffee, NKBNUE. NKBNUE es la distribuidora. Family Soft es la compañía que, digamos, tiene los derechos para el juego, y Feeling Coffee es la programadora. O sea, Feeling Coffee llega a un acuerdo con Family Soft para que Family Soft le distribuya estos juegos. A cambio, Family Soft puede distribuir merchandising y todo el rollo. Vale. Esto con la tontería es de los mejores juegos de lucha que hay en 16 bits. Si sacas Street Fighter y juegos de SNK, todas estas roñas asquerosas que hay en Super de juegos de lucha infumables, patéticos y asquerosos, todos esos. Esto le da mil vueltas. O sea, esto es un juego sólido, guapo, bien hecho. Y como ya enseñé, que ya hay vídeos en el canal, es un grandísimo juego, Feeling Coffee. Y aparte, con el truco de que si metes la Arcade Card, no tendrás más cargas durante todo el juego. O sea, lo cual es. Chapo. Chapo. Porque es entender la máquina donde estás. Es hacer una programación que te cagas y encima hacer una versión mejor que la de FM Towns o la del X68000. Lo cual. Como yo siempre he dicho, con el X68000 FM Tab, lo que no me gusta nada de estos ordenadores es que cuando haces cosas a potencia bruta, no tienes que matarte a hacer las cosas bien. Y entonces puedes hacer y haces muchas cosas mal, sencillamente porque no te tienes que molestar en optimizar. Prefiero una cosa menos potente gráficamente y muy bien optimizada a una cosa súper bestia técnicamente, pero optimizada con la polla. Porque una cosa significa trabajo y la otra cosa significa hago lo que veo y no me molesto en hacer las cosas bien. Y eso en X68000 y FM Towns es una tónica que es muy recurrente. Aparte que un X68000 es muy difícil de programar. Pero bueno, en todo caso, esto es un grandísimo juego. Después, y esto es, como veis, esto es NKBNUE. Pero no solo de NKBNUE hay este. Por ejemplo, aquí en el Grind, que es algo que no se suele decir, NKBNUE. Y solo sale NKBNUE. Pues aquí hay participación de esta gente en acabar el juego en el tema gráfico. O sea, hay participación. Igual, ¿participación qué es? No tengo ni puta idea. Puede ser que dos gráficos random de dos animaciones de dos bichos que salen por ahí les dijeran: oye, Fedin Cafi, acábame esto, que tengo que hacer el juego y estamos liados con otras cosas. Y fueron y lo hicieron. Pero que hay participación en ese sentido, participación en gráficos de Feeling Coffee, pues sí. Después, otro que también es muy poco conocido, que si veis además, es gracioso porque si veis a la chica, es clavada la del Gaiván. Pero clavada quiere decir que es exactamente igual. Vale. Ruin. Ruin es un juego que te pondrá que es JVC, pero si vamos aquí detrás. Coño, esto no enfoca ahora. Es Feeling Coffee. ¿Vale? Es un juego 100% programado por Feeling Coffee.
Es un juego muy guapo, es un juego muy original, es un juego muy bien hecho. Personajes muy grandes, súper bien animados, música muy chula, jefes chulos. No está todo lo bien acabado que tendría que estar. El tema de colisiones y tal es bastante malo en un juego que es un action RPG. Y eso lo lastra mucho lo que sería la puntuación final del juego, pero es perfectamente un juego de 7-8, ¿eh? O sea, realmente es un juego que dices, qué guapo, qué guapo. Y me lo pasé y en la entrada en el blog hay una entrada que pondré en la descripción ahí para que no lo conozca. Pero es un juego muy guapo. Muy guapo y muy hijo de puta, por cierto. Lo que pasa es que con estas compañías es como si tú te fueras, tú eres un programador random y hoy estás aquí y cuando tienes 20 años, 25, mañana estás allá. Si ya tienes 40 ya eres más estable, ya no quieres cambiar, probar, ver cosas nuevas porque ya, igual ya tienes mujer, igual ya tienes hipoteca, igual ya tienes hijos, igual ya tienes... No puedes ir haciendo de ahora voy aquí, ahora voy allá. Entonces claro, estas compañías es difícil entenderlas y seguir la pista. Porque van, los programadores internos se van, algunos con mucho talento, vienen otros que tienen muchos menos, y entonces al final acaban, y también acaban intentando abarcar más de lo que pueden y acaban cerrando. Lo de abarcar más que se pueden es culpa básicamente de la mierda de consolas 32 bits que tanta gente las tiene en un pedestal y es mentira. O sea, con las 32 bits subieron los costes de tal manera que estas empresas tuvieron que refinanciarse tan a lo bestia que al final no salían los números y al final cerraron. Porque al final ya no sacaban... O sea, al principio, con todo esto, podían sacar juegos que era lo que ellos querían sacar, lo que ellos creían que estaba bien, que podía vender más o menos, pero que eran buenos juegos. Ante todo, en todos los juegos estos de Feeling Coffee, por eso hablo de ella, en PC Engine, y los de X68000, hay un esfuerzo para que ese juego sea muy bueno. O sea, un Matt Stalker en un X68000 es un rara avis. Porque un juego en X68000, aparte de Final Fight, no hay una puta mierda más que esté bien. Y en cambio, Mad Stalker es un juego que es prácticamente mejor que cualquier beat the map de consola. Salvo el Mad Stalker de PC Engine, que está un poco por debajo del de X68000, como es lógico, normal y comprensible. Pero aún así mantiene el 100% de jugabilidad. ¿Vale? Y no lo pongo aquí porque el Mad Stalker en principio está programado por Cogado Studios, pero se supone que bajo supervisión de Feeling Coffee, o con ayuda de Feeling Coffee, o como le quieras llamar, pero Feeling Coffee en principio no programa nada del juego. Aunque en algunas listas te dicen que sí, en otras te dicen que no, pero en principio Feeling Coffee vendría a ser Mad Stalker, pero bueno, vamos a ponerlo ya que estamos. Ya que se tiene, pues oye, no cuesta nada ponerlo, no, esto era en el Home Electronics. Pero en principio está Feeling Coffee por ahí, pero se supone que como soporte, y aquí... mira, 1994, Feeling Coffee Limited. Next Home Electronics, Cogado Studios, o sea, están las tres. O sea, que se supone que Feeling Coffee realmente hizo algo en el juego, o estuvo en planificación, o estuvo ayudando en algo, como puede ser el Grand Ground. ¿Vale? Pues lo enseño también. Como digo, el Rune es un juego muy chulo, ¿eh? Muy, muy, muy guapo. A mí me gustó mucho. Y aparte, es un juego que vi cuando salió. Porque el amigo que compró la Duo RX, el Eric, le gustó mucho este juego y se lo pidió. Entonces, este juego yo lo vi cuando salió en el 94, porque fue pedido a Ramón Casillas. Entonces, para los que habléis de RPG de la época y no visteis un RPG hasta 10 años después y solo conocían los de la Super, había gente aquí que haya conocido otra cosa. Luego tenemos en PC Engine el Galaxy Gaiban, que como digo ya me lo he pasado, que aquí sí que tenemos los de Intec, todos tienen señalado que son un Feeling Coffee. Y aparte, yo estoy haciendo esto aquí y todavía hay gente repitiéndote que un Cybernator, con el nombre de mierda y la censura que tiene en el final del juego, es de Konami. ¿Entendéis la tristeza que es yo que te pueda explicar esto y que tú te vayas a un montón de canales pequeños o de páginas
o de gente que no tiene ni puñetera idea que estaba en la época y todavía te dicen Castlevania a con majos Dráculas y todavía te llaman a Cibernatos juego de Konami y todavía no se han enterado de que no es Konami porque no entienden nada de esto. Pues este vídeo también va dirigido a esa gente que nunca lo verá, que decir, oye, manteneos ignorantes toda la vida, pero por favor no os reproduzcáis, porque si vais a tener hijos con la misma mentalidad que tenéis vosotros, macho, no veas qué lástima, ¿eh? En fin, un gran juego. Después este, muy curioso, porque este también es de Intel Incorporated, PS Cytec, Studio Tornadcat, y aquí no sale Feeling Coffee en ningún sitio. El tema es, este es el primer juego de Feeling Coffee en PC Engine. Que por cierto, sale este. Este. Y este. Y salen, cada dos meses, tres meses sale uno de estos. O sea que para que veáis la calidad del catálogo. Y una compañía pequeñita. Pero como digo, este es el primero, por lo que fuera, decidieron que no tenía que salir lo de Feeling Coffee tan... que no saliera, vamos. Y los otros juegos de Intel son de béisbol y de cosas así. O sea, claro, tú ves que aquí te sale un juego de béisbol de mierda, que están muy currados, por cierto. Claro, luego te sale uno de rally y tú dices, el de rally este, qué puta mierda de juego. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a la mentalidad de una super de decir, cada vez que te sale algo y es de una compañía que no conoces, sabes que vas a ver una mierda. Es que lo sabes. Y luego lo pones y sí, es una puta mierda. Y en Mega Drive es todavía peor. Mega Drive es todavía más esperpéntico, feo, cutre y de todo. Pero bueno, es que es la realidad de las cosas. Entonces, claro, te pones esto y dices, me cago en la puta, pero si es mejor que el Trasrally de Neo Geo. Y es 50 veces más largo, porque no he tenido huevos a pasarme el puto juego de mierda este. Porque es dificilísimo, pero se juega que es una puta delicia. ¿Por qué? Porque un juego así necesita un scroll que pueda acelerar, frenar en todas las direcciones posibles de manera totalmente suave. ¿Qué tiene la PC Engine? ¿Qué hizo Hudson? Pues un scroll exactamente en el que tú puedas sacar un juego como este y te funcione perfecto. Y ahí están las cosas. Lo gracioso es que, como digo, no pone Packing Video en absolutamente ningún sitio. O sea, Feeling Coffee en ningún sitio. Curioso, pero así es. Luego salió el Gaiban, que como digo, ya lo estos días. Y luego salió este. Y el Azúcar Burning Fest es el último, ¿eh? No recuerdo. Que por cierto, está precintado. Pero aquí tengo descolorido. O sea, tengo que conseguir una Spine Card. Y este es otro juego de lucha que ya no es tan bueno. O sea, el juego está bien, el juego es sólido, 10 players. Aquí pone 6 button pad, action game, modo normal, 4 players, 4 personajes. ¿Se puede jugar con 4 players a esto? No creo, ¿no? Teaming, system, counter. Ah, también tengo counters. 10 players, carácter, multi-story and multi-ending. Vale. Y como veis, aquí pone Intec Game Stage. Y no pone nada más. Pues esto es otro juego de Feeling Coffee. Vale. Y aparte, como digo, me lo compré precintado porque es que no había manera de conseguir uno que estuviera enterito, que estuviera todo bien y que... tantos, había pocos hechos polvos y claro, pues para eso me lo compro precintado. Pero con esto. Y esto, como digo, tengo que... me pillaré otro y cambiaré la Spine Card y todo. Después en X68000 tenemos la... esto, que también tenemos el DFM Towns, que el DFM Towns es netamente peor que el de X68000. Vale. FamilySoft, que como digo era la distribuidora de Feeling Coffee. Y aquí si vemos, pues FamilySoft. Y aquí mirad. Feeling Cafe. Feeling Coffee. ¿Vale? Como digo, en esto de videojuegos hay una cosa que la gente no entiende. Si tú aprendes hoy un katakana,
Si tú mañana aprendes que esta compañía hace esto, si tú pasado mañana aprendes que la otra es de esto, si tú aprendes que el tío este hizo esto, pues al final tú puedes coger estas cosas y enseñarlas y explicarlas mejor porque las estás entendiendo. Cuando te viene alguien de YouTube intentándote explicar algo que no entiende y se limita a leer un papel que le han puesto un guión con los nombrecitos y a repetir como un lorito, después pone las cosas, que no las pone porque no las va a tener, porque no sabe ni qué son, y no sabe qué está diciendo. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. Y aún así, yo sé poco respecto a lo que me gustaría saber. Pero el tema es, ¿con cuánta gente puedes hablar aquí de estas cosas? Y que te enseñe cosas. Llegado al principio de la época, 10 años después, yo realmente, y ya cuando empecé a investigar más, yo ya al 2010 yo ya sabía más de PC Engine, de X68000, que prácticamente cualquiera aquí. ¿Por qué? Porque no tenía ningún sesgo de decir, es que mi Mega Drive, tu Mega Drive es una puta mierda y si lo ves bien y si no te jodes. Porque el problema de Mega Drive es que una vez te acostumbras a PC Engine, cuando pones Mega Drive es que te cuesta verla. Es que te cuesta. Porque pones cualquier cosa de Mega Drive y dices, hostia puta, vaya truño, ¿no? Y esto es lo bueno, y esto es lo que... Claro, pero es que claro, eso es desde mi óptica de aprender, de saber ver las cosas, y como ayer en el Gaibán, y anteayer, enseñaros lo que son tema de sprites, tema de scroll. Claro, entender todas estas cosas hacen que después te pongas un juego de Super, y cuando lo ves petardear, entiendas por qué está petardeando, ¿entiendes? Que te cojas esto y que veas que esto te pone aquí Family Soft, pero oye, como sea un poco de katakana, aquí te pone Feeling Coffee. ¿Vale? Y al final todas estas cosas es molestarte en saber. O sea, repetir como un lorito y hacer ver que eres algo que no eres, como hacen todos estos youtubers, pues es otra cosa. Y esto es, se me ha ido otra vez. Y a ver, vamos a repasar un poco la lista de juegos que os van a sorprender, porque hay más. Por ejemplo, a mí que Feeling Coffee, el último juego es el Makeruna Makendou Z de PCFX. Ese es el último juego de la compañía. O sea, la compañía básicamente aparece en consolas en una PC Engine en el 93, a mediados, me parece que en junio, que es cuando saca el Rally. Y desaparece en el 98 en un juego de rol de PCFX que es bastante malo. O sea, yo, si algo quiero que entendáis de siempre, si no lo habéis entendido ya, es que yo soy muy crítico con todo, pero cuando digo con todo, es con todo. O sea, yo el Makeruna Makendou Z hace poco lo pillé para hacer un vídeo de él y al final me parece que lo hice o no lo hice. Me parece que lo hice. Jugué con una guía y jugué un poco para ver si el juego realmente estaba mejor de lo que parecía. Y no lo está, es un mal juego. Y como mal juego que es, yo te lo digo. Después, otros juegos donde ha participado... O que incluso son de Feeling Coffee y tú nunca lo sabías. Pues mira. Aquí hizo en el Boys Paradise, tanto este como el de PlayStation... participó en el tema gráfico, pero como digo, participó, no es una programación completa, participó. Pero en cambio, este juego sí que es Feeling Coffee, y es una pena porque es un juego que está programado con el culo, que tendría potencial para estar bastante bien, pero que en la práctica es una puta mierda de juego. O sea, cuando tú haces aquí un juego que te cagas de beat'em up, que no lo parece ni de coña que sea lo que es, y que realmente solo lo ves cuando le echas tiempo y esfuerzo, cuando sacas un juego de rally que nadie espera que sea más que una puta mierda, como todas las putas mierdas de estas que hay en Super, que no valen nada ninguno, y te encuentras un pedazo de juego de coches que es totalmente guapísimo y que está currado al milímetro, y luego vienes en una PCFX y me haces esto, que esto mismo, tal cual está aquí en una PC Engine, no podías haber hecho mucho mejor. Es que es tan triste como eso. Y eso es la tristeza de la PCFX. De compañías que en PC Engine te hacen cosas muy buenas. Y que en FX te hacen unas mierdas que son infumables. Porque el juego ese no está bien. El juego ese te puede venir alguien diciendo que está bien. Pero es mentira. Es que es una mierda de juego. Ya te lo digo yo. No me tiene que venir nadie a decirlo.
Después, y para Mega Drive, pues esto. Feeling Coffee para Mega Drive hace esto. Pero, vale. Para Super, ¿qué hace para Super? Espera, ya que estamos haciendo esto, vamos a hacerlo bien. Y os voy a enseñar qué hace para Super. Es complicado a conectar la Super, pero bueno, ya que estamos, os lo enseño porque son cosas que también es que no... Como digo, me ha costado bastante, bastante encontrar... Vale. Un segundo. Vale. Asmic Presence. Me impese en modo 7 guarro de mierda saltando. Psst. 1996. Esto se llama Lenos o algo así. Es que hasta las letras no salen ni suaves, tío. Han salido. Asmic H. Chibao. Esto es un juego. Que no sé en qué canal tengo el audio. A ver. Lo tengo aquí. Vale. A ver, Sound Game. Vale. Vale. Este es un juego de Feeling Coffee, aunque no lo ponga en ningún sitio. ¿Cómo coño se empieza esto, tío? ¿Por qué coño lo ponen tan complicado? ¿En serio? Es que es increíble lo de los juegos. Muchos juegos de Super pasa que dice, ponen unos menús más tontos de inicio. Y dicen, oye, ¿en serio que me las hace complicar tanto? A ver, sonido, game. Vale, ahora. No, sí, sí. Vale, no, hombre. Hombre, lo que es verse se ve bien, ¿eh? Porque no sé en qué canal tengo el sonido. A ver. Este juego no lo había visto yo ya. Es que como se parecen tanto en hacer las mierdas estas de efectos cutres. Hostia puta. Bueno, no se ve tan mal. Los colores son muy, muy apagados y muy guarrotes, pero... Se ve guapo. Lo que no sé por qué no lo veo. Aquí el efecto de modo 7, ¿veis? Aquí está chulo. Pero... Hombre.
Hostia, ¿llevas esa cosa fea? Hostia. Esto, alguien se ha molestado en traducir esta mierda, ¿eh? ¿En serio, tío? Por favor, tío. Esto. Tío, esto es una puta Famicom. No me jodas, hombre. Por favor, ¿qué es esto, tío? No, no corre ni hace nada. Ah, sí. Hostia puta, pero es que no saben hacer ni cuando la perspectiva correcta de cuando se ve recto, de cuando se ve inclinado. Eso es algo que en los juegos de super malos es increíble como en ninguno saben hacerlo bien. O sea, aquí estás en un plano... Pero qué escenario de mierda es esto, tío. Hostia puta. Pero es que te tienes que reír. Qué cosa más fea, tío. ¿En serio? Pues esto es un juego de Feeling Coffee, claro. Si yo te pongo el Macarunda de PCFX al lado de esto, es la ultra maravilla del mundo. Y... Es que esto es muy feo, ¿eh? Hostia puta. En fin. Bueno, pues ya habéis visto un juego de Feeling Coffee que no vais a volver a ver en vuestra puñetera vida. Y después ya miraré... La música también me da igual porque es súper, por lo tanto ya sabemos lo que vamos a oír y más de un juego cutre como este, ¿vale? Pero es un juego que, como veis, Asmik, no, Feeling Coffee. Después, ¿qué más tenemos por aquí? El otro juego que hay de súper es ni más ni menos que un juego de tablero espantoso, horroroso y que da asco, ¿vale? Y ahora aquí os voy a dar una lista que he conseguido juntar de una página que la ha conseguido juntar más o menos todo. Vale, en 3DO tenemos dos. El Neo Generation Special, que está publicado por Shadrock y sí, Feeling Coffee. Y el Tanjou Debut Pure, también de 3DO, Shadrock, también Feeling Coffee. En Arcade tenemos dos, el Mahjong Final Romance y el Jam Jam Paradise. También uno Video System y el otro Electric. En FM Towns tenemos los dos Asuka, pero el tema es que está el Asuka en disco y el Asuka en CD. El Asuka en CD es el Excellent y el Asuka en disco es el Burning Fest. Entiendo. Un Mad Stalker peor que el de X68000 y un Shinjuku Labyrinth. Todo ello de... Por ejemplo, el Shinjuku Labyrinth de Game Technopolis. En PC88... tenemos Chamber 2, Crusher Joe, que este es famosillo, dos Gundams MS Fiel de Family Soft, también son Feeling Coffee, Yoshi Kushei Maniacs, que no sé qué es, marca Tetra Tech, Feeling Coffee, Metal Mover Jazz Strike, Apple Pie, Feeling Coffee, y Photogenic. El Photogenic este me parece que también salió en más sitios. Después uno que se llama Pitapat, otro que se llama Badness y otro que se llama Yamisha Keisue no Sengoku. De Takeru. El PCF que ya lo habéis visto, PC Engine ya lo habéis visto. PlayStation tenemos el Asuka 120 Excellent, el Asuka 120 Special Burning Fest, Community, POM, que no sé qué es, el Fin Paradise, uno de Kodansha, que solamente hacen gráficos. Hard Rock Cup, que es otro de Asmik, ¿vale? Hatsusoki Valentín, Family Soft. Todo esto es Feeling Coffee, para que veáis. Esto también lo hago para que veáis que una compañía de mierda, que el 90% de la gente que está escuchando eso se piensa que solo tiene el Mad Stalker, y en realidad tiene 60 juegos. O sea, para que veáis lo equivocados que estáis cuando pensáis en el mercado japonés. Pensáis que el mercado japonés son... las cuatro compañías grandes y que las compañías pequeñas hacían tres juegos. No. Hay cientos de compañías que te sacaban 50, 30, 60, 70 juegos. Lo que pasa es que tenéis el problema de que no os ponéis a mirar porque no os interesa. Entonces, claro, cuando me viene alguien hablando de si una Super o una Mega Drive, tú te tienes que reír. Porque realmente, ya no saber de PC Engine ya es tener una ignorancia total y absoluta. Pero es que ya no saber de ordenadores, es que te estás perdiendo el 80% del mercado de videojuegos de la época de 16 bits. Y tú te piensas que sabes algo. Y te estás perdiendo el 80% del mercado de videojuegos de la época. Ya no te hablo si solo eres el matado aquí de tonto culo del par. Vamos a seguir.
Pachinko para PlayStation. Neketsu Atletes, que es desarrollada también por Asmic. Soft Target. Vale, no. Lucifer. También de una marca Ten. El Matt Stalker de PlayStation, que es una puta mierda. Otro Makeruna Makendou 2. Datan Polystar, pero programado por Feeling Coffee. Porque de estos también hay en Super. Pero no están programados por Feeling Coffee. Y son un absoluto desastre. Metamor Panic. Night Strikers. Que además es de la Bing. Que es bastante famosa por las conversiones de Femetown. PAL Seeken Densetsu. El PAL es un juego bastante famoso. Y que es un juego bastante currado y bastante chulo. Y muy desconocido de PlayStation. Que no estoy seguro de haber visto en su día, pero me suena de que lo vimos. Porque nos llamó mucho la atención. Y como digo, el PAL es un juego curioso. No es totalmente Feeling Coffee. Porque para hacer estos juegos de PlayStation, muchas compañías los coayudaban entre varias compañías para hacerlos, porque si no, no salían las cuentas. Pero si te digo, pon PAL RPG para PlayStation y míratelo, porque es un juego curioso. El Panzer Bandit, que es el Panzer Front 2, que es curioso porque está publicado por Blanket esto, pero es Feeling Coffee. Photogenic, uno también de estos de... está programado por Sunsoft, pero bueno, está publicado por Sunsoft, pero es producción aquella a trozos. El Boss Paradise, que ya he enseñado. Y el Zero Four Cham Dulce J de Media Rings, también Feeling Coffee también participó. Luego en Saturn tenemos el Asuka 120 Limited Burning Fest, que aparte tenía la edición especial con caja grande que he visto 30 veces con el puzzle. El Mauno Sanchi Poi Poi Poemi, que no sé, tengo ni puta idea de qué es, la primera vez que lo oigo. El Nike Striker Essi, el Photogenic. Y el Sankyo Fever, que era una puta mierda. Super Famicom, los dos que os he dicho, el de Rock os he enseñado y otro horroroso de Video System. En Windows sacó el Metamor Panic Doki Doki. En X78000 hay uno que nos enseña, que es el Pitapat. Después el Metal Side, que es el primer juego de la compañía. Y bueno, los otros que ya os he dicho. Vale, y con esto os digo, os he dicho básicamente todo donde ha estado implicado Feeling Coffee. Como digo, explicar estas cosas no es interesante, pero si ya de principio no entiende, no sabes qué es una, no sabes qué compañía es y solamente te queda lo que te pone en la caja, ya no te digo si es PAL en la caja, va a haber el distribuidor de Europa, el distribuidor de Estados Unidos, el que tiene la licencia de Europa, el que tiene la licencia de Estados Unidos, y ahí no vas a ver el nombre de la compañía original, a no ser que sean compañías grandes. Entonces es un absoluto despropósito. Aparte de cómo esas mismas compañías traen el juego aquí, pues ya se dedican a censurarlo, cambiar contenidos y las guarradas de siempre. Pero, como digo, tenía ganas de hacer este vídeo, que como siempre es para cuatro gatos, pero es interesante conocer a una compañía con tan buenos juegos. Da igual que valgan poco o da igual que valgan mucho, pero con tan buenos juegos, con juegos tan sumamente fuera de máquina y de época como esto, porque claro, es que ya te digo, en X68000 está el Final Fight y luego está este, ya está. Final Fight, Capcom en 1994, ya una compañía con, muy importante, con mucha pasta. Feeling Coffee eran cuatro mataos y te sacan un juego que para mí está al nivel del Final Fight, y ya me puede encantar misa, porque a la hora de jugar es más dinámico y tiene muchas cosas mejor que el Final Fight, porque está mejor pulido todo. Igual que para mí Knights of the Round es mucho mejor que el Final Fight, porque ya es una temática pulida. Pero mientras que en las consolas solo se dedicaban a hacer clones del Final Fight guarros, y en otras no sabían hacer ni el Final Fight con versión de recreativa mínimamente jugable, y en la Super sacaban la basura aquellas que sacaron, que el 1, el 2 y el Toad, que daban auténtica lástima, vergüenza ajena, pena, pues es una compañía que hacía cosas ultra buenas en un montón de estilos diferentes y que ante todo intentaba hacer muy buenos juegos y que tú no conoces, tío. O sea, cuando yo explico cosas de estas, con que uno haga un clic en su cabeza y diga, hostia, pues si esta compañía yo no tenía ni idea que existía y tiene todo esto,
¿Cuántas compañías japonesas hay que no tengo ni idea que existen de la época? Y yo aquí con mis cuatro mierdas PAL de Mega Drive o de Super, pensándome que soy el rey del mambo porque tengo esta mierda que me dicen que vale 1.000 euros un Metroid. ¿Qué coño? ¿Vale 2.000 euros un Metroid PAL cuando tienes el japonés que es exactamente igual que el de aquí, con mejor calidad y en inglés? Igual que el de aquí, porque el de aquí no salió en castellano, porque aparte es un juego que apenas tiene texto tampoco, pero bueno, también está en inglés. Y por cierto, el japonés con la tabletilla aquella, que el PAL, la mierda del PAL aquella asquerosa, no tiene nada. Final es... El problema de racionalizar los videojuegos es... que entonces hay mucha gente que queda en muy mal lugar con las ideas que mantienen desde siempre. Pero bueno. Tenemos aquí la... De aquí poco me parece que ya se inicia la feria esta del Commodore. Y si alguien nuevo va a ir, aunque los 10 años no ha ido nadie nuevo, pues podéis acercar para ver, para que os repitan las mismas chorradas de hace 35 años. Es lo que hay en este país. Venga, hasta luego.